Todo empezó el primer día de febrero. Acabábamos de mudarnos en una nueva casa situada en un pequeño pueblo de montaña. Yo estaba acabando de vaciar las cajas de la mudanza. Tras clavar el clavo, me di cuenta de que detrás de la pared había algo, ya que la pared era hueca. No era otra habitación, porque las demás habitaciones están en el otro lado de la pared. Era como si hubiera una especie de habitación oculta detrás de la pared, como una especie de habitación del pánico o algo por el estilo. Entonces, empecé a buscar si toda la pared era hueca. No podía creer lo que estaba viendo. Acababa de encontrar una sala secreta. Algo que a saber quién había estado allí antes. Y de repente, entre tantas preguntas por mi cabeza, ¡bingo! Números romanos.
MCMX fue el año del nacimiento del rey Tomás Windsor. Tomás Windsor, biografía. Tomás Windsor es el hijo del rey Dan Windsor y la reina Margaret Tussan. Nacido en UK en 1980, vivió gran parte de su vida en un pueblo de UK llamado The House. A sus 30 años murieron sus dos padres a causa de un atentado terrorista. A causa de ese atentado, la monarquía de esa familia desapareció. Actualmente, el príncipe Tomás Windsor vive en España. La joya del príncipe. Durante el atentado contra sus padres, el asaltador robó una joya de la reina. Poco después se supo que la joya robada pertenece a la familia real durante cientos de años. Actualmente, el príncipe Tomás Windsor ofrece 10.000 euros por el que encuentre la joya. Dice que la joya es reconocible ya que es de oro y lleva una fotografía de él y su familia. Y dirás, ¿por qué me cuentas a mí todo esto? Pues porque he encontrado la joya, la que le robaron a tus padres durante el atentado. Como ya he explicado en esta carta, he visto que ofreces 10.000 euros por ella. Así que espero tu recompensa. Esta carta te va a llegar por correo, porque es por donde te la voy a enviar. Así que la recompensa de los 10.000 euros me gustaría que me lo enviases también por correo en la dirección por la cual te he enviado la carta. Cando. Cando. O-N-G. Antes. Después. Antes. Después, por cada 10 euros que nos donas, plantamos un árbol para reforestar los bosques. Ok, Google. Buenos días. Procedo a la rutina, buenos días. Estas son las noticias de las 7 de la mañana. Muy buenos días, estamos escuchando las noticias. Esta mañana de viernes nos hemos levantado con una gran noticia y es que un donante anónimo acaba de donar 10.000 euros, la maravillosa cantidad de 10.000 euros a la ONG Cando. Esta ONG lo que hace es coge ese dinero y gracias a ese dinero compra árboles para plantarlos. Gracias a este dinero esta ONG consigue...
conseguirá plantar una maravillosa cantidad de árboles para combatir la deforestación.